Watch the lights. La franquicia Project Cars comenzó como un proyecto de pasión por parte de Slightly Mad Studios para crear la experiencia del automovilismo más redonda posible, enfocándose en la diversidad de pistas y vehículos. Esto conlleva sus problemas, debido a que la simulación de los vehículos no es perfecta, dada la cantidad de estos, y muchos circuitos son inventados por falta de licencia. Sin embargo, esta serie tiene su sabor particular que grita a los cuatro vientos, amo los autos de todos colores y sabores. La más reciente entrega, Project Cars 3, disponible en el Xbox One, PlayStation 4 y la PC, sigue con esta filosofía, pero cambia algunas cosas para acoplarse al panorama más actual y tratar de que jugadores menos experimentados también aborden el barco. El retrabajo más radical de esta iteración es el denominado modo carrera. Aquí tendremos que pasar varias competencias en diversas categorías para así escalar los peldaños del mundo del automovilismo, empezando por coches del día a día, hasta llegar a naves que parecen batimóviles o cosas más similares a la Fórmula 1. Esto no es nuevo, ya anteriormente existía una campaña. La diferencia implica que ahora no puedes decidir por dónde empezar, siempre iniciarás en el peldaño más bajo. Entiendo el porqué de este cambio, a la mayoría de la gente le gusta iniciar con lo más sencillo y poco a poco ir aprendiendo los dimes y diretes del juego para así taclear posteriormente los mayores retos. Pero me parece lamentable que hayan quitado la opción de empezar en donde tú quieras, pues restringe a los jugadores más experimentados y la neta, este modo está muy machetero. Tienes que completar muchos retos en una misma carrera para poder acumular los suficientes puntos que te permitan desbloquear categorías subsecuentes. Esto significa repetir muchas veces las mismas carreras con el mismo coche, a menos de que lo pongas en fácil, cosa que no a todo el mundo le llama la atención. Debido a que Project Cars es un simulador de manejo. Conforme vas avanzando en este modo, irás ganando experiencia para tu avatar y el vehículo que estés usando. Si logras completar un nivel con tu monigote, se te otorgará un poco de dinero dentro del juego que puedes usar para desbloquear vehículos en tu garage. Mientras que, si subes de nivel con tus coches, accederás a descuentos especiales en el laboratorio, en donde podrás tunear a tus máquinas para que tengan un mejor rendimiento. Y hasta puedan participar en categorías en las que originalmente les era imposible. Todo esto suena bien y la experiencia y el dinero no solo lo ganas en modo carrera, sino en todo lo que hagas. Pero como en la campaña, todo esto es súper lento. El mejor lugar para conseguir estos recursos es en el modo Rivals, que básicamente son retos impuestos por los desarrolladores y que la neta sí están bastante pesados. Pero si logras completarlos, te llevarás una muy buena cantidad de experiencia y o oh, dinero. Los retos pueden ser diarios o semanales y honestamente si sí se inclinan más hacia el lado de la gente experimentada, así que antes de enfrentarlos, recomiendo que aprendas a jugar. Afortunadamente existe un rango enorme de asistencias para acoplarse a los distintos niveles de los jugadores, con el incentivo de que, si usas pocas o ninguna, habrá un multiplicador que te otorgue más recursos al final de la carrera. Sin embargo, en el otro lado del espectro, la mayoría de estas rueditas de principiante sí te ayudan a comprender el balance del coche, cómo frenar y en general cómo acostumbrarte a la sensación de cada uno de los vehículos. Lamentablemente, no todas las ayudas están bien calibradas, siendo la peor de ellas la asistencia para dar las vueltas. En otros juegos, este sistema únicamente calibra ligeramente mejor la forma en la que estás dando el volantazo. Pero en Project Cars, la computadora está obsesionada por seguir el camino que los desarrolladores le programaron. Por lo que si no das la vuelta como el juego espera que lo hagas, empezarás a luchar contra el mismo coche, dando como resultado que no aprendas un carajo sobre cómo manejarlo. Recuerden, estas son las asistencias para que vayas aprendiendo a manejar. Las demás jalan, pero de plano no usen la del volante, está horrible. Hasta ahora el tono de la reseña ha sido algo negativo, y eso se debe a que muchos agregados, como el macheteo en el modo carrera y poner mucho del progreso atrás de sistemas de dinero y experiencia, son cosas que personalmente no van bien conmigo. Para mí, Project Cars representa poder jugar con todos los vehículos en todas las pistas sin ningún tipo de restricción, como en los juegos anteriores. Si quisiera sistemas de progresión refinados, estaría jugando Forza o Gran Turismo. Y si tuviera ganas de aventarme el reto de recorrer pistas a la perfección, seguiría jugando Fórmula 1. Pero Project Cars para mí es todo, todo el tiempo, lo que yo quiera de la vasta selección que me ofrecen los desarrolladores. Por fortuna, sí existe un apartado que cumple con esta necesidad, el modo custom. Aquí no solo puedes usar los coches que ya tengas en tu garage, sino tomar prestado cualquier elemento de todo el roster de más de 200 máquinas para hacer las carreras que se te antojen, desde circuitos en donde todo el mundo tiene que usar el mismo coche, hasta prácticamente un free for all, donde la máquina elige contra qué vas a competir y tú nada más te ríes, y más cuando recuerdas que aquí también tienes la ventaja de que continúas ganando experiencia y dinero. Esta es la esencia de Project Cars, y me alegra que no haya desaparecido. Los sistemas de progresión son necesarios para algunas personas, innegablemente. Pero yo ya llevo muchos años jugando este tipo de juegos y disfruto mucho la libertad que me da esta franquicia. Y no creo ser el único, porque aceptémoslo. Los juegos de simulación de manejo son de nicho y el sabor de esta franquicia representa una bocanada de aire fresco. Disfruté mucho visitar los casi 50 lugares con sus más de 100 pistas mientras trataba de entender cada una de las categorías a las que me acercaba. La magia viene en la diversidad. Repito, por lo mismo, la simulación no es perfecta, y algunas pistas son imitaciones pobres de sus contrapartes reales a falta de una licencia. Pero, si no te gusta la sensación de alguna máquina, no hay purrún, puedes saltarte a la que sigue. Hay muchas. No hay otra forma de verlo. Aquí es donde realmente se le saca el jugo al título. Gráficamente se ve bien y corre muy decentemente. No tuve bajones de framerate. A excepción de una pista en particular, que al verse muy mamones y ponerle un helicóptero que levante el viento, provoca que los FPS se hundan como una tonelada de ladrillos en un lago. Por suerte solo es en una pista, y sin importar qué tipo de clima estés usando, el resto de la experiencia corre como mantequilla, por lo menos en PC, que es donde pude jugarlo. Como siempre, las estrellas del show son los vehículos, que tienen muy buenos acabados tanto en el interior como en el exterior. Por su parte, el resto de las pistas no se ven mal, aunque los escenarios que tienen ciudades o edificios sí sufren un poquito visualmente. No se espanten, no es nada que les vaya a hacer sangrar los ojos, pero sí es un detalle a considerar. Sorprendentemente en este juego sí hay música durante las carreras, algo muy extraño en el género. Es electrónica de acompañamiento que resulta inofensiva, pero mentiría si les dijera que no la voy a extrañar cuando esté jugando otras cosas similares. Por su parte, tu ayudante en PITS tiene una actitud muy positiva que se aleja mucho de la fría, calma, casi robótica de otros títulos. Aquí tu compañero sí te estará echando porras y cuando lo hagas mal te dirá que siempre hay otro día. Es un buen agregado y te ayudará a seguir adelante, en especial porque en los simuladores de manejo fallas mucho más al inicio, lo que suele desalentar a los jugadores. Project Cars 3 es muy ambicioso en su sistema de progresión. Aplaudo el hambre de cambiar pero creo que se les pasó la mano con el macheteo, limitando así lo que puedes jugar de un inicio, y por lo mismo, alejándose de la filosofía inicial. Por suerte, el modo custom está ahí como la forma más destilada de esta experiencia. Se los recomiendo, en especial si les gusta mucho experimentar con diversos coches, pero aconsejo a que se esperen a que baje de precio. Estos títulos suelen tener mucho DLC, y los cambios entre secuelas no suelen ser tan grandes. Es un muy decente simulador de manejo, solo que con algunos bemoles. Todo el contenido de 3 gordos bastardos es en parte posible gracias a su apoyo en Patreon. Ustedes son a toda madre, banda. Agradecemos el apoyo de nuestros Patreons de septiembre, entre los cuales se encuentran Miguel Simón, Oscuro Pasajero, Caritino, David Ramos, Tu manchanclas Chanclas, Eric Arevalo, Mega Erics, Cristian Pinto, Martel Vaca Zamora, Maximiliano Yael Pano Orozco, Francisco Ruiz, Roy García, Miguel Torres Garrido, Noel Gudiel, Calens, Alberto Dante X, Betotopoulos, El Guato, Jorge Avilés, Irving Urrutia, Eugenia Castañeda y Paul Moore. Muchas gracias banda, nos vemos a la próxima.